Junction with careful agricultural practices viticulturists in peru use spiritual practices to ensure a plentiful harvest two prominent deities are pachamama the mother earth of the incas and the apus the sacred mountain spirits in this lesson we will go into further detail about both of these spiritual guides followed by video examples of just how they are honored in peru pachamama the mother earth of the incas it is believed this powerful deity sustains life because she presides over planting and harvesting. August is the month of the Pachamama, and offerings are made in gratitude for her generous abundance. People also offer thanks to Pachamama on a daily basis. Their gratitude can be manifested through introspective prayer or in social settings. In the Andes, it is common practice to appease Pachamama before drinking chicha. A fermented corn beverage. The Indian mother earth receives the first sip when chicha is poured on the ground. After the chicha soaks into the earth, the offering is complete. Agriculturists in Peru also pray to the apus. Apu is a Quechua word for sacred mountain or mountain spirit. The word does not refer to the physical mountain, orco, in Quechua, but instead the mystical god that receives prayers and offerings in exchange for protection and successful harvest. Although people typically pray to the apu that is closest to their crops, they may also pay homage to the most impressive gargantuan peaks of the Andes. The taller the mountain, the more sacred it is. Some of the most famous apus in Peru are Asongate, 6,384 meters, and Salcantay, 6,271 meters. If you take one look at the beauty of these peaks, you won't wonder why the Incas considered these astounding mountains powerful deities. Please watch now as Nati talks about the ritual she does in Aspitia to give thanks to Pachamama. That will be followed by a video of our friend Antonio giving thanks to the surrounding Apu's in Quechua for the plentiful grapes they have provided. My name is Natalina Gordillo. Me dicen Nati. Soy la maestra destiladora para psicología. Les voy a hablar de una ceremonia ancestral acá en el Perú que se llama el pago a la tierra. Son en el mundo muchos los pueblos de culturas diferentes que han brindado culto a la Madre Tierra, siendo el pago a la tierra el rito de religión popular agrario preincaico que ha trascendido al paso del tiempo que aún se mantiene vigente en el Ande peruano. Agosto, mes en el que se inician las primeras labores agrícolas, es cuando se hace las ofrendas a la Pachamama, Madre Tierra. Los motivos para realizar el pago son variados, siendo lo más importante el agradecer lo que la tierra nos da y el pedir por buenas cosechas. La ceremonia generalmente es de carácter familiar. Y se realiza en casa o en el campo del que ofrende. La persona que ofrece el pago a la tierra se llama el oferente. Quien hace el pago se llama Paco. Y la ofrenda que se da se llama el recado. El recado consta de granos de maíz, arroz, lentejas, hojas de coca caramelos, galletas, cigarros y algún licor. En nuestro caso, el pisco. El simbolismo de lo ofrecido es muy importante para quien lo ofrece, pues agradece y pide a la Pachamama por ello. Las oraciones rezadas en esta ceremonia son en castellano o en quechua. Y es el Ave María, el Padre Nuestro, el Salve, el Credo el rosario y sus letanías. Todas estas oraciones se adoptaron a esta ceremonia bajo la influencia de la liturgia católica. Nosotros hacemos el entierro en la parte más alta de la chacra. Al terminar la ceremonia, coronamos el entierro con una cruz hecha de ramas de especies y flores. Acompañamos este entierro con la quema de incienso y palos alto. Y al terminar, ya bajamos a la casa y aprovechamos en saumar la casa y los alrededores. Ha sido un gusto para mí el poder transmitirles parte de lo que somos, parte de lo que hacemos y estamos muy agradecidos con ustedes por saber apreciar la calidad del pisco que les llevamos. Gracias, apusos a la casa. Te chingristo, bol. Gracias que somos productos que cosas y toda Gracias. Ya.